Buenas Saludos. noches, ¿cómo están? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cuál es el lío? Todo bien. ¿Solo me fue? ¿Tiene una circular usted? Dígame. ¿Tiene una circular para la revisión del vehículo? ¿Cómo así? Claro, porque usted está haciendo un operativo aquí. Nosotros somos ciudadanos civiles que estamos transitando normal. Pagamos placa. Tenemos nuestro papel al orden, entonces usted tiene que tener una circular. Ley 590. Señores, bien, esto que ustedes acaban de ver aquí es el día a día de su futura vicepresidente, Yadira Marte. Y cualquiera pudiera pensar, pero ven acá, ¿y por qué siempre a usted la paran? Y usted puede pensar, pero ven acá, ¿y será que le tienen algún GPS instalado en sus vehículos? Bueno, no lo sabemos. Ahora, lo que sí nos vamos a manejar es con lo que establece la ley. Y lo raro de todo esto es que el Código Procesal Penal establece incluso los horarios en los que se deben hacer los registros colectivos, que eso va desde el artículo 175 hasta el 188. Entonces, lo que quiero es que nosotros hagamos una introspectiva como sociedad. ¿Cuál es la función de las Fuerzas Armadas? ¿Está facultada las Fuerzas Armadas para hacer todo esto? ¿Cuál es la ley que rige a las Fuerzas Armadas? Entonces, diríamos, ok, la ley que rige a las Fuerzas Armadas es la 139-13, pero la ley que rige a la Policía Nacional, que en algún momento quisiera quizás hacer lo que también está haciendo las Fuerzas Armadas, en la 590-16, y se establece con claridad cuál es el protocolo. Ahora, lo que a mí me preocupa es lo siguiente. A mí me preocupa que las Fuerzas Armadas estén haciendo registros. ¿Cuál es la función de las Fuerzas Armadas? ¿Es pedirte a ti una licencia de conducir? ¿Es decirte a ti que si tú tienes los papeles al día? Esa es la función de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no está para eso. Yo le voy a decir a usted lo que dice en el artículo 8 de las Fuerzas Armadas, porque aquí en este país andamos a la garata con moño, y por eso es que dicen que yo soy complicada. No, yo no soy complicada, pero para nada. No. Yo para nada soy complicada. Yo soy una persona clarísima, decente. Ahora bien, yo me sé mi ley, en función de que como yo me sé mi ley, pues yo me voy a defender, porque me sé mi ley, conozco mi derecho, sé lo que me corresponde. Muchas personas pueden decir, Yadira, pero ¿cuál es el problema tuyo con la policía? Yadira, ¿cuál es el problema tuyo con las Fuerzas Armadas? Yo no tengo ni problemas con la policía, ni tengo problemas con las Fuerzas Armadas. Ellos tienen problemas conmigo porque ellos son los que quieren venir a revisar mi propiedad privada, mi vehículo. Lo compré yo. Mi vehículo lo pagué yo. Y como mi vehículo es de mi propiedad privada o es de la propiedad privada de mi pareja, entonces, como no dice Policía Nacional en los papeles del vehículo, ni dice Fuerzas Armadas, sino que dice este vehículo es de la empresa Boss Business Outsourcing Solution o de Joel Cárdenas o de Yadira Marte, entonces como ese documento que está ahí legal no le pertenece ni a ningún militar ni a ningún policía, entonces por eso van a tener siempre problemas conmigo. Número uno, para usted revisar mi vehículo, usted tiene que acusarme de que mi vehículo, placa tal, vehículo Mercedes-Benz X, se está traficando con armas, se está traficando con drogas o se está traficando con una persona que anda en proceso de fuga. Eso lo establece el artículo 175, 176 del Código Procesal Penal. Ahora bien, las Fuerzas Armadas, la función de las Fuerzas Armadas, según el artículo número 8, lo que establece es lo siguiente. La misión de las Fuerzas Armadas Terrestres es defender la integridad, soberanía e independencia de la nación. Defender la Constitución, las leyes y las instituciones de la República Dominicana. Esa es la función de las Fuerzas Armadas Terrestres, porque si no lo sabía, está dividida en tres, que son las navales y las aéreas. Entonces, como en ningún lado ahí dice que las Fuerzas Armadas
están para ellos pedirle a usted seguro médico, o perdón, seguro del vehículo, licencia de conducir, que verificar sus papeles, no están autorizados a eso, porque la función de ellos es defender la soberanía nacional y defender la integridad del ciudadano como lo establece su artículo 8 de su ley 139-13. Ahora, la Policía Nacional, lo mismo, ley 590-16. Y vamos a buscar aquí porque hay que hablarle con los papeles. Es con los papeles que tenemos que hablar, porque aquí le gusta mucho, mucho, mucho inventarse cosas que no son reales. Vamos a ver, mire a ver si la policía cumple con algo de lo que dice aquí producción. La ley 590-16, oye lo que dice. Principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional. Dignidad humana, respetar y proteger la vida y la dignidad de las personas. Lo que implica mantener y defender los derechos humanos sin discriminación alguna. ¿Será que la policía cumple con algo de eso? El respeto absoluto a la Constitución y a las leyes de la República Dominicana. Eso se lo pasan ellos por el trasero. Ese es el numeral 2 del artículo 14 de la ley 590-16, la ley que faculta a la Policía Nacional. Número 1, dignidad humana. Número 2, respeto absoluto a la Constitución. Eso nadie lo respeta aquí. Y dice respeto absoluto. Eso significa total. A la Constitución y a las leyes de la República Dominicana. Dice la integridad. Actuar con integridad, observando en todo momento el código de ética de la institución. Y, óyeme esto, particularmente e incurrir o consentir actos de corrupción. Eso no lo está diciendo Yadir, eso lo dice la ley 590-16. Con la obligación de informarlos a sus superiores inmediato. ¡Ay, qué chiste! Habla de corrupción, pero ellos deben informarlo a sus superiores inmediatos donde hay un acto de corrupción. Y se montan 500,000 retenes con 500,000 cosas y violan la ley y hacen lo que le da la gana, porque en este país no hay regla, no hay orden, no hay respeto, no hay nada, porque si la cabeza está mal, todo el cuerpo no sirve. Eficiencia, propender al uso racional del talento humano y de los recursos materiales y presupuestarios. Ay, sí, cómo no. La asignación de los recursos se adaptará estrictamente a los requerimientos del funcionamiento para el logro de las metas y objetivos de las instituciones. Señores, ser objetivo, la objetividad, eso es lo que no tiene la policía. Profesionalidad, ejercer sus actuaciones en base al conocimiento adquirido dentro del proceso de su formación continua. No puedo decir que son todos, pero miren, en un 90% hay problema ahí. Eficiencia, conocerán ellos esa palabra. Y luego tiene información, dice informar de manera oportuna y verás sobre la actuación y desempeño e intercambiar la información que a solicitud del Ministerio Público. Pónmelo en negrita. Por eso no me lo estoy inventando yo. ¿Que a solicitud de quién? Del Ministerio Público. La policía no tiene facultades para hacer cosas sin el Ministerio Público estar presente. Eso no me lo estoy inventando yo. Los demás órganos y organismos de seguridad ciudadana le sea requerida, sin embargo, está obligado a guardar confidencialidad y contar con la autorización del Ministerio Público. Ese es el numeral 8 del artículo 14 de la ley 590-16. ¿O eso me lo estoy inventando yo? Ay, entonces, ¿quién es que está haciendo la cosa mal aquí? Entonces, ¿quién es el complicado? ¿Quién es que está violando los derechos ciudadanos? ¿Soy yo o son ellos? Porque todos los que van a hacer este tipo de atracos públicos, porque son atracos, esos no son chequeos rutinarios, esos son atracos rutinarios, están violentando su propia ley. Lo dice claro aquí. Entonces,
No podemos durar 3 meses debatiendo todos los artículos de la 590 y de la 139-13. Ahora, lo que yo quiero es que usted como ciudadano conozca su derecho. No permitan que le revisen su propiedad privada. Su carro es suyo, usted paga placa, usted paga matrícula, usted paga unos impuestos por su vehículo. A usted ningún militar puede decirle a usted que vamos a ver qué es lo que usted trae ahí, pero usted se supone que fue el que hizo el organismo de investigación. ¿Es usted? ¿Usted fue el que hizo la investigación? ¿Usted que sabe qué es lo que yo estoy traficando, qué es lo que yo estoy robando, qué es lo que yo estoy haciendo? Para usted acusarme. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Quiere decir que el 90% de los ciudadanos de este país anda delinquiendo en la calle? Quiere decir entonces que si usted tiene un Kia, usted tiene un auto sospechoso. Si usted tiene un Honda Civic, usted tiene un vehículo sospechoso. Si usted tiene una Mercedes-Benz, usted tiene un vehículo sospechoso. Si usted tiene una RAV4, tiene un vehículo sospechoso. ¿Eh? Si usted tiene una, ¿cómo se llaman estas? Los Honda Civic. Usted tiene un vehículo sospechoso. Los Hyundai también tienen un vehículo sospechoso. El país entero está sospechoso para ellos. Las únicas gente sospechosa que hay en este país son todos esos congresistas que están ahí. Bueno, y el sistema financiero que le guarda todo el dinero que le roban al pueblo. Pero sí le quiero decir, su vehículo es su propiedad privada, artículo 51 de la Constitución. 544, 45 y 46 del Código Procesal, perdón, del Código Civil, usted tiene derecho al disfrute de su propiedad privada. Usted se puede dar un besito en el carro suyo con la novia suya y la policía no puede decir a usted que usted va preso porque usted da ese par de besitos adentro del carro. Ese carro es suyo y si usted quiere hacer más de ahí, el carro es suyo también. Porque eso lo paga usted y usted paga placa y usted está en una calle pública. Lo que pasa es que aquí todos estos generales y toda esta gente se inventan 500 mil leyes que quien le sale del forro a ellos, que no tiene nada que ver con lo que está escrito aquí y se lo quieren hacer valer a usted como que esa es la realidad de la República Dominicana. Este país, señores, lo tenemos que arreglar. Hay que devolverle al pueblo lo que es del pueblo y este país merece algo mejor. Merece dignidad, merece respeto, merece que se respeten los derechos del ciudadano. Si nosotros no tomamos la rienda de este país, esto no se sabe dónde va a parar, porque aquí los verdaderos delincuentes y malhechores están en las instituciones públicas. Y aquí andan detrás de la gente que trabaja, molestando a la gente que trabaja, que no puede transitar dignamente a ninguna hora ni en ningún lugar de este país, porque es un elemento sospechoso. Tenemos el país con 32 mil puntos de droga, señores, y los policías y las Fuerzas Armadas están en el carro suyo que usted salió del trabajo y ahí es que ellos van a encontrar toda la droga que se trafica aquí. Es una falta de respeto al ciudadano, una falta de moral, una falta de integridad de una institución que está podrida. Instituciones podridas y putrefactas es lo que hay aquí en este país. Irrespetuosa, porque todos esos uniformes, toda esa bota y todas esas armas se compra con el dinero de los trabajadores de este país, de la gente que se levanta temprano en este país a salir todos los días a guayar la yuca, gente que trabaja 24/7 en un colmado, en un restaurante matado, para darle a todos esos vagos irrespetuosos, irresponsables un arma y un uniforme. Cuando aquí se comience a respetar la ciudadanía y aquí se ponga orden en este país, entonces el país va a cambiar. Muchísimas gracias. Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente.